Esta noche, en Enlace México, el gobierno federal anuncia que reforzará con la Guardia Nacional la frontera sur debido al final del título 42 que impuso Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos y estados fronterizos blindan su frontera con militares enviados del Pentágono para frenar la oleada de migrantes que se espera a partir de esta medianoche. Y es una enfermedad grave y de larga duración. Afecta a muchos sistemas del cuerpo. El síndrome de fatiga crónica. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México. Como siempre, un placer darles la bienvenida y agradecerles por permitirnos entrar en sus hogares. Desde la bella Puebla de Los Ángeles, estamos transmitiendo para todos ustedes que nos reciben en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante, y para todos ustedes en el estado de Puebla, que se enlazan a través de las frecuencias de Ser Radio y Ser Televisión. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y acompañarnos en esta media hora. Recordándoles seguirse protegiendo, seguir siendo de alguna manera pues precavidos más que nada, no bajar la guardia. Todavía hay infecciones de coronavirus, ya llegó para quedarse, y aunque ya no es una emergencia internacional, puede ser una emergencia personal, así es que por favor a cuidarnos. Nos encanta saber de ustedes, mándenos lo que gusten, saludos, comentarios, sugerencias, audios, videos, etcétera, a través de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Por supuesto, le invito a que se suscriba, no tiene que pagar nada en YouTube. Y nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv, también está a su disposición. Si usted prefiere el WhatsApp para mandar materiales, fotografías, videos, utilícelo, el número 22-27-27-25-56. Vamos a dar inicio a esta edición y nos vamos rápidamente a la información de carácter nacional. Aquí tienen ustedes ya el compendio de lo que consideramos destacado y que llegó a los titulares de los informativos nacionales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que se reforzará con efectivos de la Guardia Nacional la frontera sur debido al fin del título 42 que impuso Estados Unidos y que frenó durante 3 años el ingreso de migrantes en su territorio. Los efectivos llevan la instrucción de no utilizar la fuerza. Decidimos que se esté pendiente para evitar provocaciones, explicó el presidente. López Obrador aseguró que el reforzamiento de la frontera sur no forma parte de un acuerdo con Biden, sino que fue una medida tomada exclusivamente por el gobierno mexicano. El Ejecutivo Federal también señaló que se ha recibido información de que hay muchos polleros y muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por $8,000 o $10,000 a migrantes a la frontera, diciéndoles que a partir de hoy pueden entrar libremente. Es una mentira, una manipulación, dijo el presidente. La Fiscalía General de la República anunció el comienzo de funciones del Banco Nacional de Datos Forenses. Tras una disputa legal y el mandato de un juez, las autoridades mexicanas finalmente pondrán en marcha al organismo el próximo 29 de mayo, del que se espera se convierta en la principal herramienta para tratar e integrar información sobre personas desaparecidas y restos humanos. Este banco integrará y operará el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. También constituirá una interconexión con otras bases tales como el Registro de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética, el Registro Nacional de Detenciones, el Registro Nacional del Delito de Tortura, el Registro de Antecedentes Criminales, Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, la Alerta Amber y cualquier otro que tenga información forense y genética relevante. Una vez más, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, anunció los hallazgos culturales que se ha registrado en la ruta del Tren Maya. El funcionario adelantó que se ha recuperado más de 53 mil bienes arqueológicos durante la construcción del recorrido de esta obra, en la península de Yucatán y sureste de México. El titular de la dependencia explicó que entre las estructuras y bienes inmuebles que se han descubierto destacan zonas habitacionales, caminos, entre otras. El trabajo arqueológico abarca 26 zonas, donde se da seguimiento del acopio de inmuebles en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
el Instituto Nacional de Migración suspendió temporalmente 33 estancias provisionales en el país, con capacidad de atender hasta 1.306 personas migrantes. Esto mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace visitas de supervisión a instalaciones para informar sobre sus condiciones. La medida ocurre a mes y medio de que un incendio en un centro migratorio ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a finales de marzo, matara a 40 personas y dejara al menos otras 25 heridas. La medida representa el cierre de 14 estancias provisionales tipo A, así como 19 de tipo B. Las estancias provisionales tipo A permiten una estancia máxima de 2 días, es decir, 48 horas, mientras que las tipo B ofrecen el espacio hasta una semana. La información nacional, como siempre, en Enlace México. Y como cada jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York con nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, bienvenido. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Hoy en la noche termina el capítulo 42. Queda en desuso. Y muchas personas inmigrantes que solicitan asilo político creen que las fronteras se va a abrir y podrán ingresar a los Estados Unidos. La realidad es diferente. Se pone en marcha el capítulo 8, que tendrá sanciones más severas a todas aquellas personas que intenten cruzar a los Estados Unidos sin documentos. Estas personas que buscan asilo político tienen que poner todos sus datos en una aplicación que es CBP One. Con esta aplicación tendrán que poner todos sus datos y el gobierno norteamericano les estará respondiendo y les dirá cuándo y en dónde tendrán que presentarse en alguno de los puertos de entrada. Toda aquella persona a partir de esta medianoche que ingrese a los Estados Unidos será deportada de inmediato. Primero. Segundo, tendrá un castigo hasta de 5 años la primera vez que lo hagan. Si es reincidente tratando de cruzar a los Estados Unidos sin documentos, entonces podrán ser hasta cárcel. Tendrá denuncia penal en contra de ellos. Pero vayamos y veamos lo que pasa en la ciudad de Nueva York. Más y más personas las vemos durmiendo en el transporte público, en las calles, y son personas indocumentadas que buscan asilo político. La ciudad de Nueva York continúa tutelando a más de 37.500, pero hemos recibido a más de 61.000 en un año. Algo que ha impactado a la sociedad neoyorquina es muchas mujeres con bebés a sus espaldas vendiendo golosinas en el metro. Eso no se había visto en muchísimo tiempo, pero esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Es por eso que el gobierno de la ciudad de Nueva York le está pidiendo al gobierno federal más dinero, más fondos para poder paliar esta crisis humanitaria que está viviendo la ciudad de Nueva York, Chicago, Boston y algunas otras ciudades gobernadas por alcaldes demócratas. Así que, por favor, si usted piensa ingresar a los Estados Unidos y no tiene documentos, solicite un permiso para poder entrar como asilado político. De otra manera, será deportado de inmediato a México. Y mientras tanto, vamos a ver cuánto esta crisis continúa profundizándose en la ciudad de Nueva York. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias por esa información. Saludos cordiales para ti. Cuídate muchísimo. Estamos enlazándonos contigo el próximo lunes. Y bien, antes de la pausa, así quedó nuestra moneda frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 4 centavos y a la venta en 18 pesos con 2 centavos. La cotización al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias por seguir participando y visitando nuestras redes sociales, por seguir con sus comentarios. Muchísimas gracias a Alejandro Montes, Eugenia Zárate, Andes Miranda y Mirna Espinosa por visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbase, es gratis, como le decía hace rato, y así puede usted disfrutar de los contenidos que subimos todos los días. Vamos rápidamente a la pausa, no se vaya, continuamos con más.
Más adelante, la Organización Mundial de la Salud levanta la alerta máxima por el brote de la viruela símica. Además, es un padecimiento que puede dificultar hacer sus actividades normales y a veces no le permite dejar la cama. El síndrome de fatiga crónica. Estamos de vuelta con más información en Enlace México. Como todos los días, ¿qué le parece si vemos las efemérides de una fecha como hoy? Un día como hoy, pero de 1894, nace en Pittsburgh, Estados Unidos, Martha Graham, bailarina y coreógrafa que será considerada como una de las pioneras más influyentes de la danza moderna. En 1981, muere en Miami, Estados Unidos, Robert Nesting Marley, más conocido como Bob Marley, músico y compositor jamaicano de reggae y miembro del movimiento Rastafari. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Y nos vamos ahora en un viaje informativo sobre los hechos de la actualidad. Aquí tienen ustedes algo de lo más importante que pasó en la jornada noticiosa de este día alrededor del mundo. El gobierno de Estados Unidos y estados fronterizos desplegaron a 24.000 elementos del orden, incluidos militares enviados por el Pentágono, para frenar la oleada de migrantes que se espera a partir de esta medianoche, cuando concluya la aplicación del Título 42. Los puntos críticos para las autoridades de ese país son El Paso, Brownsville y Laredo, donde se espera un caos migratorio, pues se calcula la llegada de hasta 12.000 migrantes por día, lo que rebasará su capacidad para aceptarlos o deportarlos. El gobierno de Greg Abbott desplegó en Texas a 10.000 elementos de la Guardia Nacional y la Defensa envió 4.000 a la frontera con México, a los que se suman 10.000 más de la Patrulla Fronteriza y de otras agencias federales. El titular del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Alejandro Mayorkas, precisó que habrá 1.400 elementos de esa agencia, 1.000 coordinadores de procesamiento de migrantes y 1.500 empleados del Pentágono para hacer frente a la situación. La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que la viruela del mono ya no es una emergencia sanitaria mundial, poniendo fin a una alerta de casi un año por la enfermedad viral que condujo a casos confirmados en más de 100 países. La organización declaró a Mpox una emergencia de salud pública de importancia internacional en julio de 2022 y respaldó su postura en noviembre y febrero. Se han confirmado más de 87.000 casos de viruela del mono en todo el mundo desde principios de 2022 hasta el 8 de mayo de este año, según el último informe de la OMS, aunque la OMS había notado a principios de año una disminución sostenida en el número de casos notificados. También había expresado su preocupación por un posible resurgimiento en algunas regiones y la transmisión persistente en algunos países. La agencia en Ucrania contribuyó a elevar el número global de desplazados internos por conflictos o desastres naturales a la cifra récord de 71.1 millones de personas el año pasado, según un reporte publicado el jueves por el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados a finales de 2022. 5.9 millones de personas se habían visto obligados a trasladarse dentro de Ucrania debido a la invasión rusa, lo que elevó el dato total de desplazados internos debido a conflictos y a violencia a más de 62 millones, un 17% más que en 2021. Siria tenía 6.8 millones de desplazados tras más de una década de guerra civil. El número de desplazados por catástrofes como inundaciones y hambrunas alcanzó los 8.7 millones a finales del año pasado, un 45% más de 2021. La cifra total de 71.1 millones de personas forzadas a dejar sus hogares supone un incremento del 20% con respecto al año anterior. Una explosión provocó un gran incendio la mañana de este jueves en el centro de Milán, Italia, en la zona de Porta Romana.
generando una gran nube negra visible desde varias zonas de la ciudad. Algunos testigos dicen que vieron incendiarse una de las bombonas de oxígeno que transportaba la furgoneta, probablemente con destino al cercano Instituto Auxológico Italiano, y que luego se produjo una explosión muy violenta. La causa de la explosión, que alcanzó a 10 autos estacionados en la calle y dejó daños en 3 pisos de un edificio ubicado en las inmediaciones, no se ha esclarecido. Sin embargo, los bomberos de Milán aseguran que no se trataba de ningún ataque voluntario y explicó: lo que sucedió es bastante normal. La camioneta comenzó a arder y las botellas de oxígeno destinadas a una instalación cercana aceleraron el proceso al desencadenar las llamas que obligaron a evacuar un jardín de infantes y los edificios al lado. La información internacional para todos ustedes. Vamos a pasar a otros temas. Este es un padecimiento incapacitante, es un padecimiento serio que a lo mejor uno no puede identificar de inmediato, pero que en cuanto se identifique tiene que atenderse con su médico. Mire, es una enfermedad grave de larga duración, puede llegar a afectar muchos sistemas del cuerpo. A menudo es una enfermedad que dificulta que podamos realizar nuestras actividades y a veces las personas, vaya, no pueden ni siquiera salir de la cama. Es el síndrome de la fatiga crónica. Veamos este reportaje. Entre las enfermedades más comunes causadas por la acelerada vida diaria se encuentran el estrés, la ansiedad y la colitis, solo por mencionar algunas. Pero existe una afección más severa que puede disminuir el desempeño de una persona. Se llama síndrome de fatiga crónica. Se caracteriza precisamente por fatiga la mayor parte del tiempo, pero también deterioro a nivel cognitivo, sobre todo a nivel de memoria. Y además, falta de concentración, dolores musculares. En la que la persona, pese a haber dormido o pese a haber descansado, de todos modos está muy, muy cansada. A lo largo de los años se han realizado innumerables estudios sin llegarse a descubrir ni la causa ni la cura. Cuando se inicia con el síndrome de fatiga crónica, mucha gente tiende a iniciar con un cuadro gripal y por eso se puede llegar a confundir. Presenta una multitud de síntomas. Uno de ellos es el agotamiento profundo, al grado de postrar a la persona en cama durante periodos muy largos, incluso una incapacidad de realizar actividad alguna durante años. Se ha considerado que en el área laboral puede disfuncionalizar a las personas hasta en un 57%. Y en el área del hogar hasta en un 37%. Es gravísimo porque en realidad la gente no tiene ya la capacidad ni la energía para seguir trabajando. Muchos pacientes terminan por salir muy poco de su casa por el alto grado de enfermedad y debilidad que sienten. El tratamiento que se realiza para poder combatir el síndrome de fatiga crónica en parte es con medicamentos, además de terapia que ayuda a la persona a superar este trastorno. Ahí tienen ustedes la información. Si usted tiene algún síntoma remotamente similar a esto, vaya, por favor, consúltelo con su médico. Es importante porque, existen muchas enfermedades como esta que pueden afectar nuestra calidad de vida y cuanto antes las detectemos, es mejor. La terminación 4871. Saludos a la familia Montiel Arias en Izúcar de Matamoros, de sus hermanos y primos desde Aurora, en Colorado. Vamos a la pausa. Continuamos. No se vaya. Al volver, analizaremos el aumento de la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos. Además, hablaremos sobre las lecciones del fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos de regreso con más información. Así van a estar las temperaturas en nuestras ciudades el día de mañana, viernes. Para mañana, viernes, 84 grados Fahrenheit, 29 centígrados, será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. Mínima, 73 Fahrenheit, 23 centígrados. El día estará con tormentas dispersas. En Los Ángeles, California, se esperan 77 grados Fahrenheit, 25 centígrados como máxima, mínima 57 Fahrenheit, 14 centígrados. El día estará espléndido y soleado.
En Nueva York, 69 grados Fahrenheit, 21 centígrados será la temperatura máxima, mínima 57 Fahrenheit, 14 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla esperamos 27 grados centígrados, 80 Fahrenheit como máxima, mínima 14 centígrados, 57 Fahrenheit. El día estará con tormentas durante la tarde. El pronóstico meteorológico para mañana, salgamos preparados. Como cada jueves nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C. Le damos la bienvenida al prestigioso economista Don Isaac Cohen. Don Isaac, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Anticipada por muchos, la semana pasada el Banco Central de Estados Unidos aumentó la tasa de interés de los fondos federales en otro cuarto de punto porcentual, a un rango de entre 5 y 5,25%. Este es el décimo incremento consecutivo en 13 meses, al punto más álgido alcanzado desde 2007. La decisión sobre la tasa de interés fue anunciada dos días antes de la divulgación de las cifras de empleo en abril, las cuales confirmaron la persistencia de la fortaleza del mercado laboral y justificaron el aumento de la tasa de interés. En contraste, la creación de 253 mil nuevos empleos en abril, a pesar de las dificultades recientes entre algunos bancos regionales, las altas tasas de interés, la inflación elevada y el lento crecimiento, fue subestimada otra vez por muchos pronosticadores. La tasa de desempleo descendió a 3,4%, la más baja en más de medio siglo, mientras que los salarios aumentaron 4,4% desde el año pasado, todavía debajo de la tasa de inflación. La participación en la fuerza laboral de los trabajadores de entre 25 y 54 años fue de 83,3%, la más alta desde 2008, mientras que la tasa de participación entre las mujeres de la misma edad alcanzó un récord de 77,5%. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Excelente, don Isaac. Muchísimas gracias por su colaboración y bueno, pues por explicarnos, analizar para nosotros todos estos temas de radical importancia hoy en día. Cuídese mucho. Nos enlazamos con usted el próximo jueves. Y ahora nos vamos a la opinión de la política internacional. Nos enlazamos, como cada jueves, con el doctor Zidane Serawi. Adelante, Zidane, bienvenido. Hola, Isabela. El martes 9 se conmemoró en muchas ciudades, básicamente europeas, el 9 de mayo, es decir, la caída del Tercer Reich. Tenemos que recordar que el 9 de mayo de 1945, Alemania fue derrotada por los golpes de un lado del ejército soviético y del otro lado de los países occidentales encabezados por Estados Unidos. Aunque claro, Japón se va a rendir unos meses después, cuando Estados Unidos va a soltar las dos bombas nucleares, la primera el 6 de agosto sobre Hiroshima, la segunda el 9 de agosto sobre Nagasaki. ¿Qué lecciones podemos sacar de este fin de la Segunda Guerra Mundial? La primera lección es que cualquier país, todo poderoso que sea, puede ser derrotado cuando los demás países se unen para hacerlo. Y esto está muy claro. Ningún imperio se puede mantener de una manera indeterminada, como decía Durosel. Todos los imperios se van a acabar. Tienen que morir. Así es.
De la misma manera, el imperio británico colapsó después de la crisis del 29. El imperio norteamericano está colapsándose, aunque fue una hegemonía unilateral después del derrumbe del bloque socialista. Pero la unipolaridad de la década de los 90 empezó a derrumbarse después de la crisis del 2009-2010. Así, todo imperio tiene que colapsarse. Es una lección, pero que parece que muchos países no han entendido, en particular Estados Unidos. Excelente, Zidane. Muchísimas gracias por explicarnos todos estos temas que, bueno, suceden en muchas partes del mundo, que a lo mejor están lejos de nosotros. Sin embargo, sus consecuencias pueden afectarnos. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo la próxima semana. Llegamos al final de esta edición, gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Dulce Barrios desde Denver, Colorado, para su papá Antonio Barrios Morales, que vive en Atlixco, lo extraña mucho, le mandan un fuerte abrazo. Roberto Camacho desde Los Ángeles, California, saludos a María del Pilar Santos, su mamá, decía que esté muy bien junto con toda la familia. Y Montserrat Ponce de Teotlalco, saludos a su esposo Carlos Espinosa, que está en Dallas, Texas, están trabajando y espera que regrese muy pronto. Llegamos al final, gracias por habernos acompañado, síganse cuidando, por favor, medidas básicas de prevención, sígalas aplicando. Y ya sabe, nos despedimos recordándoles que los esperamos mañana, como todos los días, aquí en Enlace México.